La clase pasada vimos ordenamiento de tiempo lineal, vimos counting sort, y ahora vamos a ver otro algoritmo de ordenamiento en tiempo lineal que se llama radix sort. Es muy simple. Radix sort ordena números que tienen la misma cantidad de dígitos. Por ejemplo, 29, 457, 657, 839, 436, 720 y 355. Este algoritmo en realidad es mucho más fácil explicarlo así, con un ejemplo como este. Y el ordenamiento parte ordenando por columnas. Se ordena primero la columna con el dígito menos significativo. ¿Qué sería esa columna de ahí? Esa es la columna que se ordena. Por lo tanto, hecho este, el número más pequeño corresponde en esta columna al 0 que está aquí. Por lo tanto, ese es el número que tiene que quedar arriba. Y, perdón. Entonces, queda el primero. Voy a poner en rojo. Ah, no, pero lo podemos cambiar después. Tenemos la aplicación. 620. El siguiente es, corresponde al 5, ¿cierto? Entonces queda... hay que tener en cuidado, claro, sí, que... Porque ahora viene el 0, el 5, luego el 6, este, 436. Y los que vienen a continuación son números repetidos, el 7. Tenemos el 7 aquí y este otro 7. Entonces, ¿cuál escogemos? ¿Cuál, el de arriba o el de abajo? Ah, perdón, están hablando en el chat, no me he dado cuenta. Cualquiera sirve en ese caso. Sí, estoy de acuerdo, Nicolás, cualquiera sirve. Lo que sí hay que tener en cuenta que si nosotros utilizamos el criterio de utilizar el de arriba, sigamos utilizando el mismo criterio, que no revolvamos criterios. Entonces vamos a utilizar el de arriba, o, bueno, el de abajo, pensemos en el de abajo, para que sea menos intuitivo todavía. 657. Siguiente es 457. Y luego tenemos lo mismo. De nuevo, tenemos el 9 que se repite. Y vamos a utilizar el mismo criterio. Bueno, de abajo hacia arriba. Y 329. Luego, entonces, ordenada la columna del dígito menos significativo, pasamos a la siguiente y repetimos la misma operación, pero esta vez con el siguiente dígito más significativo. Sería la columna del medio. ¿Sí? En este caso tenemos tres números que se repiten, el 2, ah, perdón, el 2 se repite dos veces. Tenemos el 329 y el 720. Dijimos que íbamos a utilizar de abajo hacia arriba, así que el 329 queda arriba. Estamos ordenando el 2, 329. Esto está como muy grueso, ¿cierto? ...729... y luego el 720... después viene el 3... que haría el 839...
aplicando el criterio de abajo hacia arriba. Luego el 436. Sacaba los 3, luego en el 5, 4, 5, 7. El 4, 5, 7, 6, 57. Y 57, 3, 55. Y ahí está, ¿cierto? Y luego, lo último que tenemos que ordenar es el dígito más significativo. ¿Sí? El menor es el 3. Después este 3. Puede ser 4. El 6. El 7 y el 8. Bien, el análisis del tiempo de ejecución D es el número de dígitos. Es el tiempo de ejecución, entonces es O de D por N. ¿Sí? Se expresa el D por N porque el D puede ser comparable con N, entonces sería como N cuadrado. Pero si N es mayor, esto queda así: lineal. Bien. Eso es lo que nos faltaba ver por ordenamiento en tiempo lineal. Ahora, lo que vamos a ver es una estructura de datos que no alcanzamos a ver en la primera sección de estructura de datos. Y en parte no la alcanzamos a ver porque para que tuviera sentido, teníamos que tener una comprensión mejor de complejidad. Entonces, vamos a ver tablas hash. ¿Qué son tablas hash? Tablas hash son... A ver. Es una estructura que implementa... las funciones de un diccionario. ¿Cuáles son esas funciones? Insertar, search, y delete. De hecho, en Python se llaman diccionario, ¿cierto? Y en... depende del lenguaje, se llaman hash, diccionarios. También se llama arreglos asociativos. ¿Y qué, en qué se
Se caracteriza eso. Ah, también está el JSON. ¿Usted sabe lo que es el JSON? ¿Lo han escuchado, verdad? ¿No? Y en estos lenguajes lo que se tiene son pares key, value, de este estilo, ¿cierto? No me acuerdo, esta es la notación de un diccionario en Python, ¿verdad? O es con punto y coma, no me acuerdo. Sí, era así. Era la llave y su valor, si no me equivoco. Sí, ¿no? La llave, dos puntos, el valor, coma y así, una lista, una enumeración. ¿Sí? Entonces, en JSON es exactamente igual. JSON es una forma de representar datos que se ocupa mucho en la web y que es un diccionario para Python o también la descripción de un objeto en JavaScript. En fin. Me imagino que Monse sigue utilizando bastante JSON. Y entonces, si ustedes se fijan, si esto es un diccionario, esto está almacenado de alguna forma, porque sí, yo lo puedo escribir así, pero yo tengo llaves. Y tengo valores almacenados. Esos pares. La pregunta es, por ejemplo, en Python, ¿qué puede ser una llave? ¿Qué restricciones tiene la llave? Más o menos. No necesitamos la respuesta correcta porque esto no es una clase de lenguaje. En general, puede ser un string, ¿cierto? Puede ser prácticamente cualquier cosa. No hay restricciones en lo que puede ser una llave. Y el valor puede ser cualquier otra cosa. Entonces, yo voy a tener una tabla. ¿Sí? Y por acá tengo lo que se llama el universo de claves posibles. ¿Sí? Y en la tabla almaceno los valores. Entonces, supongamos aquí el universo de claves posibles. ¿Y qué es esto que tengo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no?
Dentro de esto, aquí son las claves posibles, las claves utilizadas, que corresponden a la posición directa en mi tabla hash. Entonces, estas son las llaves. Y, lo puse con colores distintos, perdón. Más fácil cambiar este color. Y aquí los valores o la data. En este escenario, esto es lo que se llama una tabla de direccionamiento directo. Y una tabla de direccionamiento directo en realidad es un arreglo. No hay ninguna diferencia entre un arreglo y un... y una tabla hash. ¿Sí? En esta configuración, las claves posibles corresponden exactamente con el tamaño de la tabla. No puedo hacer más cosas que esa. Y en los espacios ahí almaceno los valores. Entonces, un arreglo es exactamente una tabla de direccionamiento, una tabla hash de direccionamiento directo. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, tiene varias ventajas esto. La ventaja es que esto es el tiempo de acceso es constante. ¿Sí? Si está programado bien, se hace con memoria contigua, etc. Pero tiene la desventaja que yo necesito saber en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución también se puede. Con punteros se puede hacer un arreglo en tiempo de ejecución. Pero mejor hacerlo con listas o cosas así cuando tengo que hacer estructuras dinámicas. Entonces, en una tabla de direccionamiento directo, las funciones son... buscar. Tiene como entrada la tabla y la llave. Y retorna T de K. ¿Sí? En una tabla de direccionamiento directo. El insert. De un valor X es T de una función key de X, le asigné X. Y luego tenemos lo mismo para el delete. El tiempo de ejecución, en este caso es teta 1,
En este también es teta 1 y en este es teta 1. Entonces, el tiempo de ejecución en general es constante. ¿Sí? Y esa es la belleza de esta cuestión. Entonces, pero la tabla hash de direccionamiento directo tiene las mismas bondades de un arreglo, pero los mismos problemas. El problema es que el universo este de claves posibles coincide exactamente con el número de espacios de memoria de mi tabla. Por lo tanto, si tengo un universo muy grande, esto no me sirve. Claramente, una tabla hash como un diccionario de Python, donde yo puedo poner casi cualquier cosa de clave. Puedo poner cosas muy grandes, puedo poner un string, creo que de 50 caracteres como clave. El universo es súper grande. ¿Sí? Si ustedes calculan, si hay 27 caracteres, 27 letras más números, que son 10, son 37 caracteres. Entonces son 37 a las 50 o combinaciones posibles, 37 a las 50 de claves posibles. Con direccionamiento directo es imposible crear una tabla tan grande. Y si es posible, es un despilfarro, es una estupidez. Claramente no buen diseño. Pero yo quisiera conservar las bellezas de una tabla hash de un arreglo, que es decir, el tiempo de acceso constante o un tiempo de acceso más o menos constante. Eso sería fantástico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo podríamos resolver este problema? Tenemos por un lado una tabla, siento, que tiene un tamaño finito, mi tabla, donde yo almaceno la información, ¿cierto? Y por otro lado tengo un conjunto que el universo aquí, de claves posibles, que puede ser muy grande. Etcétera. No sé ni siquiera cómo dibujar una cosa tan grande, para que tenga sentido esto. Etcétera, ¿no? Esto tiene desde el 0, 1, hasta el m menos 1. Y claramente lo que quiero decir aquí es que las m celdas que tiene la tabla es una cantidad muchísimo menor que todas las tablas, que todas las claves posibles. En el caso de que sean string de largo 50, donde tengo números y dígitos en esos string, como claves posibles, tengo 50. 37 elevado a la 50. Posibles combinaciones. Que un número que no se me ocurre siquiera de qué tamaño es esto. Pero 37 elevado a 50 es una cosa inmensa. Por lo tanto, yo no puedo tener este tamaño tan grande. ¿Cómo creen ustedes que lo podríamos resolver? Porque además esto está resuelto, esto está hecho. Se le ocurrió a la gente y funciona. ¿Alguna idea de cómo resolver este problema? Tenemos por aquí, por este lado,
un número muy pequeño en comparación con la cantidad de claves que podemos tener acá. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Ni idea, dice Nicolás. Pero se hace. Y ustedes lo ocupan cuando ocupan un diccionario en ¿cómo se llama? En Python. Y además, ocupar diccionario es súper potente. De hecho, es más, saber ocupar bien un diccionario o una tabla hash en general es una de las habilidades, porque esto es como la navaja suiza de la programación, el diccionario. Y si uno lo sabe utilizar bien, se pueden hacer un montón de operaciones. Y de hecho, los entrevistadores de Google, cuando vienen a la universidad, una de las cosas que verifican es la utilización de los estudiantes que quieran hacer práctica en Google, si saben utilizar bien o no la tabla hash, el diccionario. Pero esto está resuelto. Entonces, la solución de esto es que, claramente, yo no puedo hacer una correspondencia uno a uno entre el universo de claves posibles y mi tabla hash. Eso no lo puedo hacer. No, no, no es posible. Por lo tanto, lo que hago aquí es que voy a hacer lo siguiente. La primera suposición que se hace es que, si bien es cierto, si yo tengo máximo sin un string de tamaño 50, yo no voy a utilizar todas las combinaciones posibles. Si estoy intentando utilizar todas las combinaciones posibles, es decir, que la mayor parte de claves posibles están siendo utilizadas, quiere decir que tengo que dedicarme a otra cosa, o sea, tengo que diseñarlo de otra manera. Entonces, la suposición es que hay un subconjunto de claves que es mucho menor que el universo y son las que efectivamente estoy utilizando. Y a esas funciones, a esas claves que utilizo, les voy a aplicar una función, que es mi función h. Entonces, esa función va a tener la característica que, dado un string de entrada o cualquiera sea la naturaleza de la clave, dado un string de entrada, va a generar una posición en la tabla hash. Por ejemplo, si yo tengo strings, los strings yo los puedo ver como una concatenación de números enteros, ¿cierto? Porque un string corresponde a una tabla ASCII. Entonces, tres posiciones en general. Entonces, por lo tanto, un string puede ser un entero muy, muy grande. Y eso es todo. Y para llevarle una tabla hash de tamaño M, yo podría aplicar, por ejemplo, la operación modular, módulo, ¿sí? Entonces, cuando es un múltiplo de correcto, eso sería. La posición 0, sino posición 1, el resto, dependiendo de la división entera, el resto de la división entera, ¿cuánto sería? ¿Sí? Y así puedo moverme entre 0 y m menos 1,
Y esa función hash, independiente de cuál sea la clave de entrada, me generaría una me generaría una posición, un índice en la tabla hash. Entonces, voy a dibujar esto un poquito mejor. Entonces, de aquí estamos diciendo que HK2, K2 va ahí, K4 va acá. No tiene por qué seguir un orden, porque no sabemos cómo en general mi función hash. Y así, ¿no? Y aquí yo almaceno mi dato. ¿Se entiende la idea? Nicolás. Sí, gracias. Entonces, utilizo una función H que mapea H que va desde el universo al intervalo 0, m menos 1. ¿Sí? Esa es la función H. Entonces, y esto se llama función hash. La función h. También se hace el verbo de hashing. También hdk se llama hash de k. Un poco de la nomenclatura de esto. Ya, perfecto. Pero si yo tengo una cantidad de llaves muy grande, como la que describí, que era eso, cantidad de números enteros, etc. Una de las cosas que va a ocurrir es que puede darse, por ejemplo, si m menos 1, no sé, pues son 130, una cosa pequeña. Puede darse eventualmente de que dos claves diferentes lleguen a la misma posición en la celda. Claramente, esta función no es 1 a 1, no puede ser 1 a 1, porque el supuesto es que el universo es mucho más grande en cardinalidad, un conjunto con una cardinalidad mucho mayor que el recorrido de la función. ¿Sí? Por lo tanto, si eso se da, no puede ser 1 a 1, va a haber multiplicidad. Va a haber un montón de claves que llegan a la misma celda. Y cuando eso ocurra, eso es lo que se llama una colusión, una colisión. Entonces, cuando ocurre una colisión, hay que resolverla. Y existen varias estrategias de resolverla. Una de ellas es por encadenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra misma situación de acá. Si tenemos, que supongamos que la clave 2, yo tengo aquí h de k2. Coincide con h de k5, esto que tenemos aquí es una colisión.
Y la resolución por encadenamiento consiste en que yo aquí lo que hago es una lista. Simplemente enlazada, donde pongo el valor 1 y el valor 2, asociado a HDK5 y el asociado a HDK2. Resuelvo por encadenamiento, hago una lista simplemente enlazada, donde hay colisión, ahí genero una lista. Y la lista va a ser tan larga dependiendo de la cantidad de colisiones que haya en esa celda. Porque en otra celda pueden haber otras colisiones, en otra celda puede haber. Por ejemplo, en esta celda podemos tener que hay. Tres. Y si hay tres, entonces aquí se hace una lista simplemente enlazada de tres elementos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Claramente aquí la importante es la función hash. Luego la vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver eso sí, las funciones. Y es insert x at the head of the list de h de key de x. Insert. Es eso. Y el delete. Eso. Entonces, tenemos el insert que tiene un tiempo de ejecución. Si se inserta al principio de la lista, esto es teta 1. ¿Sí? No hay problema. Pero este de acá. Y este de acá dependen del largo de la lista. Porque tengo que recorrer la lista.
¿Y de qué depende el largo de la lista? Depende de cómo es mi función. Mi función hash. Entonces veamos el análisis. Entonces, o sea, una tabla hash con M slots que almacena N elementos. Entonces, definimos el factor de carga alfa como el cociente entre n sobre m, que puede ser idealmente menor que 1, pero podría ser mayor que 1 también. Dado que tenemos resolución por encadenamiento, alfa podría ser mayor que 1. Entonces, ¿cuál es el peor caso? El peor caso es súper simple. Todas las claves llegan a una sola casilla. Es decir, nuestra función hash está haciendo una muy mala tarea. Y en ese peor caso, search y delete, que son las dos operaciones que tengo que hacer búsqueda, tienen un tiempo lineal. Y si tienen un tiempo lineal, es decir, que la tabla hash no ofrece ninguna ventaja por sobre una lista simplemente enlazada y no se acerca para nada a lo que nosotros queríamos que era un arreglo, que es el tiempo constante. Entonces, eso es el peor caso. Caso promedio este depende de, voy a poner entre comillas, cuán bien distribuye la función hash las claves en la tabla. Decir, si la función hash hace un buen trabajo, entre comillas, vamos a definir qué es un buen trabajo, entonces podemos tener un mejor rendimiento que tiempo lineal. Y esperamos que sea algo que se parece a tiempo constante. Entonces, suposición. En lo que se llama simple uniform hashing. Y esta suposición de simple uniform hashing significa que la función de hash a ver, perdón, significa que cada clave tiene la misma probabilidad de ser asignada a cualquiera de los M slots
independientemente. De las otras. Bueno, esto es un poco el lenguaje técnico de probabilidades, que es un ramo que ustedes no han tomado y no es prerrequisito de esto, pero básicamente quiere decir una probabilidad. Pensemos en un dado, ¿sí? En un dado, tengo seis valores posibles, seis caras de un dado. Cuando yo lo tiro, la probabilidad de cualquiera de esos números, si el dado es bueno, es un sexto, porque tengo. De un total de seis opciones posibles, puedo escoger una y por lo tanto la probabilidad es la misma para cada uno de los seis números, si el dado no es sesgado. Eso quiere decir de que es equiprobable, ¿no? Y luego de que es independiente de las otras, o sea, la probabilidad de sacar un 2 no tiene ninguna relación con haber sacado uno. O sea, son totalmente independientes. Eso es lo que quiere decir Simple Uniform Hashing. Lo cual no siempre se puede garantizar. Y en términos generales no se puede garantizar. Y esa propiedad se puede garantizar solamente cuando yo conozco cómo se distribuyen las claves. Y eso en términos generales no lo sé. Veamos entonces el análisis. Para J que va desde 0, 1 hasta M menos 1, sea NJ el largo de la lista TDJ. ¿Sí? En la posición J, el largo de la lista que hay ahí por encadenamiento es NJ. Entonces, n es igual a la suma del largo de la posición 0, 1 más nj más n sub m menos 1. ¿Sí? De todas las listas, que puede ser 0, 1 o más, ¿no? Entonces, el valor medio de nj es, pensemos un poco, si cada clave tiene la misma probabilidad de ser un ser escogida, tiene, por lo tanto, 1 sobre m, ¿cierto? La probabilidad de ser escogida en una casilla en particular. Y dado que hay n elementos almacenar, y esos n elementos tienen todos la misma probabilidad de ser en uno o el otro, el largo promedio es n sobre m, lo que es igual a alfa. ¿Sí? Entonces, si aplicar h de k es en tiempo constante, entonces el tiempo de ejecución de buscar y encontrar va a ser teta del tiempo de ejecutar la función hash más el largo de recorrer la lista, y el largo promedio es alfa. ¿Sí? Ahí está. Por lo tanto, es 1 más alfa. Y entonces, el tema para que esto sea una cosa eficiente es tener que escoger alfa, el factor de carga, de tal manera que sea menor que 1. Sea menor que 1, y de esa manera tenemos tiempo constante. O cercano constante en promedio. De esa manera podemos tener, y de hecho los tenemos, diccionarios que funcionan muy bien. Y me imagino que ustedes los habrán probado en Python y habrán visto que no hay mucha diferencia entre usar un diccionario y usar una regla, una lista. Eso no hay mucha diferencia. El tiempo de ejecución no es perceptible. Y eso es porque están diseñados de esta manera.
Es el concepto básico que está detrás. Sin embargo, no hemos dicho nada de la función de hash. Hemos hablado de ella un montón, pero no hemos dicho concretamente, bueno, ¿qué es esto? Y depende de la tarea, la función hash que se utiliza. Por ejemplo, cuando yo ando buscando hacer coincidir strings, por ejemplo, en bioinformática, cuando andan buscando genes, lo que se hace es que se toma una secuencia de caracteres y se busca esa secuencia dentro de otra mucho más larga. Una manera muy fácil de hacer eso, o sea, más rápida, no fácil, es con funciones de hash. Se lo pueden ir viendo. Pero nosotros vamos a hablar de dos en particular que son más simples que esa. Y son función hash para números naturales más el cero. Cuando las claves son números naturales es decir, K pertenece a los naturales más el cero. ¿Y por qué es interesante esto para nosotros? Porque, bueno, los números que maneja un computador son ceros y unos, y esos son números naturales. Ni siquiera hay negativos. Ni siquiera hay fracciones, ni siquiera hay puntos flotantes, no hay nada. Todas esas son construcciones. Por lo tanto, todo yo lo puedo, en un computador, todo lo puedo llevar al número natural más un cero. Eso es siempre todo lo que hay en un computador. Por lo tanto, si bien es cierto, parece limitado, parece restringido, pero desde la perspectiva de cómo funciona internamente un computador, es bastante general. Entonces, aquí vamos a usar el método de la división. Una de las alternativas. Vamos a ver lo bueno y lo malo. Aquí h de k es k veces el módulo de n. ¿Sí? La aritmética modular tiene sentido. Y esto es... esto corresponde al resto de la división entre k y m. ¿Sí? Entonces... Por ejemplo, si M es 12 y K es 100, entonces tenemos que 100 dividido en 12, ¿de cuánto me da? De 9, ¿cierto? 9 son 96, me sobran 4, ¿cierto? Entonces, este numerito aquí, el 4, es H de K. ¿Cuál es el problema? Que si M es una potencia de 2, entonces H de K es el corresponde a los P lowest order bits. Es decir, si M es una potencia de 2 y yo aplico esta expresión del método de la división, lo que voy a tener es que H de K solamente van a ser los P dígitos, los bits menos significativos de K. Eso va a ser H de K. Por lo tanto, yo pierdo mucha variabilidad y eso significa que se tienden a concentrar en esos números las claves. Y eso no es buena idea. Ahora, el problema es que 2 a la P es una muy buena elección del tamaño de memoria. Siempre nos conviene utilizar bases de 2 dentro de un computador. Por lo tanto, 2 a la P es algo que uno tiende a utilizar.
Y esto hace que no. Entonces, ¿qué ocurre? La utilización de esto, la forma de usarlo es, se escoge M como un número primo lejano a una potencia de 2. Entonces, por ejemplo, M igual 701. ¿Por qué? Porque por un lado tienes 512, ¿cierto? Y por otro lado tienes 1024. 10 a la 9, 2 a la 9, 2 a las 10. ¿Sí? Entonces, ahí está entre medio, como hay más o menos equidistante entre esas dos potencias de 2, y es un número primo. Entonces, H de K es K mod 701. ¿Sí? Este es un método. Es un método. Y el otro método que vemos en el curso de forma ilustrada, que es más cercano a la realidad, es el método de la multiplicación. Donde la función de hash es M sí. Es M veces K por A mod 1 con donde A es una constante entre 0 y 1 y K por A mod 1 vendría siendo K por A menos K por A y el piso. ¿Sí? En el fondo es como la parte fraccionaria de esa multiplicación. ¿Sí? En esto, aquí el valor de M no es crítico. Y típicamente, contrario al método anterior, M es una potencia de 2. ¿Sí? Y aquí es donde viene el ejemplo, este ejemplo que viene acá es un poquito largo, pero es más realista, es realista en realidad. Entonces, tenemos una máquina con un tamaño palabra de W bits y K se representa por una palabra. Restringimos que A sea de la forma A igual S sobre 2 a la omega. Como A era entre 0 y 1, donde S es mayor que 0, y menor que 2 a la omega, y pertenece a lo natural. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos aquí W bits, una palabra, aquí tenemos K, aquí tenemos S, igual a el por 2 a la omega,
se multiplican. Esto nos genera dos palabras de doble bits. Un R1, doble omega y un R0. ¿Sí? Y los P dígitos, ¿sí?, más significativos es H de K. Hay un ejemplo. Bueno, hasta aquí bien, porque solamente estamos tratando con expresiones algebraicas, con letras. Pero ¿qué pasa si W es 32 bits? ¿Sí? K es un número muy 1, 2, 3, 4, 5, 6. P es 14. Tengo una tabla de 2 a la 14, que no es muy grande, si lo pensamos. 2 a la 10, 1024. Es 2 a la 4, 16 veces eso. O sea, como 16 kilos. Una tabla de 16 kilos, que no es muy grande. M, por lo tanto, es 2 a la 14. Que es igual a 16.384. Hay un NUT, que es una autoridad en Computer Science, sugiere que A sea igual a, aunque sea aproximadamente, la raíz de 5 menos 1 medios. Es decir, A es 0,618033987. Y esto lo estoy haciendo así, con tantos decimales, porque luego tengo que multiplicar para encontrar S. Entonces, y esto es igual a 26544357691. Por 2 a la 32. Es decir, lo que está arriba aquí en el numerador es S. El entero S. Y K por S. Fíjense. K por S. Porque es K por A. ¿Sí? K por S. Es 3, 2, 7, 7, 0, 6, 0, 2, 2, 2. 9, 7, 6, 6, 4. Un número gigante que representado en esta base sería 76.300 por 2 a la 32 más 1, 7, 6, 1, 2, 8, 6, 4. Entonces, este de aquí es R0, este de aquí, perdón, este de aquí es R1. Por lo tanto, tomando los 14, bits más significativos, de R1, de R0, perdón, R0, nos da que H de K es 67. Eso lo pueden verificar ustedes si toman la representación binaria de R0, que aquí los voy a aburrir muchísimo. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, después 1, 2, 3, 2, 1, 1. Después, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después, 1. Y después,
3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese número es R0, que es este otro número que está acá en decimales. Eso en binario. Pero si yo me pongo a contar aquí, aquí no hay 32 bits. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Hay 25 bits solamente, que son los más significativos. Quiere decir que a la izquierda hay 7 bits, que son 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, cuando empiezo a contar ahora los 14 bits más significativos, tengo que partir de la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me queda este numerito que está acá. ¿Sí? Y ese número, este 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. ¿Sí? 2 a la 4 son 16. Está bien. Ah, me faltó un 0, perdón. Me faltó un 0. Y 2 a la 6. Este de acá es 2 a la 4 son 32, 2 a la 5, perdón, 2 a la 5 son 32, 2 a la 6 es 30, es 64. Esto es 64 más 2 más 1. 67. Ahí está. Bien. Y ese es el método de la multiplicación y de la división. Y hemos visto en tiempo récord las tablas hash. ¿Preguntas? ¿No? Si hay una, hay dos. Nada por ahora, no. Muchas gracias. Entonces vamos a terminar con la grabación.